Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que tiene la obligación de brindar seguridad pública a los habitantes del país, para lo cual ha adoptado instrumentos normativos basados en distintos modelos institucionales de integración de los cuerpos policiales civiles y en los alcances de la competencia y mecanismos de coordinación de todos los órdenes de gobierno en esta materia. La actual administración ha instaurado una nueva política de seguridad pública basada en el respeto de los derechos humanos, en la construcción de la paz y en la seguridad pública con las fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas, las cuales solo pudieron surgir de las Fuerzas Armadas para conformar la Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional es el resultado del esfuerzo institucional del Estado mexicano en materia policial para garantizar la seguridad pública, que obedeció a la carencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia en nuestro país. Al proponer la adscripción de la Guardia Nacional en la Sedena, la presente iniciativa busca que se tengan reglas claras del funcionamiento de este cuerpo policial para prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de la autoridad en el ejercicio de sus facultades o en la extralimitación, en particular cuando sucede en el campo de la seguridad pública interior. Es por eso que es muy importante considerar los siguientes puntos. Primero, es importante reconocer que además de unificar el mando, lo cual nos parece positivo y estamos de acuerdo, debemos recordar que esta Cámara recientemente aprobó modificaciones a varias disposiciones en materia de seguridad pública relacionadas con el uso de la fuerza o bien con la prevención del delito, por lo que hay ya un marco jurídico muy sólido tanto para la profesionalización de nuestro cuerpo de seguridad, en particular de la Guardia Nacional, así como para un enfoque de participación ciudadana y de protección de los derechos humanos. Dos, la Guardia Nacional, al desempeñar sus funciones dentro del marco jurídico actual, tiene la responsabilidad de garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos en sus operaciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas leyes secundarias establecen un conjunto de normas y principios que buscan asegurar que la actuación de las fuerzas de seguridad sean conforme a los derechos fundamentales. Entre estos se encuentran la Ley Nacional sobre el Uso de las Fuerzas y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que proporcionan directrices claras sobre el uso proporcional y necesario de la fuerza. Estas normativas buscan prevenir abusos y asegurar que cualquier acción de la Guardia Nacional sea revisada y justificada, garantizando así que se respeten los derechos de las personas involucradas. Además, la Guardia Nacional está sujeta a mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, como el Sistema Nacional de Derechos Humanos y los organismos de control interno, que tienen el objetivo de monitorear y evaluar las actuaciones de las fuerzas de seguridad. La promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos dentro de la Guardia Nacional no solo fortalece la confianza pública, sino que también contribuye a una mayor efectividad en el cumplimiento de su misión de seguridad y protección. Y tercero, uno de los problemas actuales que enfrentan los elementos de la Guardia Nacional es la falta de cohesión y coordinación efectiva debido a su origen de diferentes corporaciones. La Guardia Nacional se formó integrando personal de la Policía Federal, el Ejército y la Marina, y cada uno con sus propias culturas, protocolos y métodos operativos. Esto se convierte en un problema significativo, porque la disparidad en los beneficios y condiciones laborales para los elementos de la Guardia Nacional deriva de sus orígenes corporativos diversos. Esta falta de uniformidad en términos de compensación, seguro médico y pensiones puede llevar a descontentos entre sus miembros y afectar moralmente su desempeño. Además, la falta de una política integral que aborde estas diferencias puede crear desigualdades que socavan la cohesión y el espíritu del equipo dentro de la corporación. La adscripción de la Guardia
de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional podría mejorar significativamente las condiciones laborales y la protección social de sus integrantes. Al estar bajo la estructura de la SEDENA, los miembros de la Guardia Nacional tendrían acceso a un sistema de beneficios más estandarizados y consolidado. La SEDENA ya cuenta con un marco robusto de prestaciones y seguridad social para sus miembros, lo que podría extenderse a la seguridad nacional para ofrecer condiciones más equitativas, incluyendo mejores seguros médicos, pensiones y otros beneficios. La integración bajo la SEDENA proporcionaría una oportunidad para unificar los protocolos de formación y operación, facilitando mayor cohesión y eficiencia al adoptar un solo sistema de estandarización. La idea superior de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, concluyo, presidenta, es la dignificación del uniforme y la mayor profesionalización del servidor público, renovarles la categoría de ser, como todos nosotros, también ciudadanos y mexicanos, y sean ellos quienes en el cumplimiento del deber, en la tarea de velar por nuestra seguridad personal y ciudadana, tengan dignificación renovadas para el bien de México y de sus familias. Y finalmente, la nueva forma de seguridad ciudadana junto con la ley para promover la cultura de paz deben de ser parteaguas de este próximo sexenio, con políticas públicas novedosas y fortalecidas, capacitación permanente y resultados concretos. Concluya, diputado, por favor. Concluyo, presidenta. Con la visualización, los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Morena les cumplimos a las y los mexicanos. La Guardia Nacional va. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Mayer. Bretón tiene.